Bueno, gente, por fin, importantísima victoria de Independiente Rivadavia. Volvió Berti al Bautista Gargantini y volvió a sonreír la lepra. Ya lo vamos a ir desmenuzando. Estoy reaccionando al partido en el que Independiente venció 1-0 Defensa y Justicia. Ya vamos a desmenuzar la parte del juego, que es lo que a mí más me gusta. Evaluar algunas cuestiones estratégicas, tácticas, técnicas. Pero la realidad es que, y no es muy de mi estilo, pero hoy eso queda al margen. Por la importante victoria lo escuchaba a Franco Romero. ¡Qué señor capitán! ¿Qué número 5 tiene Independiente? Decir, necesitábamos esta victoria como el agua. Fíjense la comparación, la semblanza que utiliza como el agua. Sí, sin el agua no se puede vivir. Bueno, Independiente necesitaba realmente esta victoria porque, claro, los de abajo no aflojan algunos y sobre todo para volver a creer en sí mismo. Ya, ojalá que con el tiempo no sea tan necesario estar mirando y mirando tanto al resto y que Independiente pueda volver por lo menos a creer para jugar bien. Sí, seguro falta mucho para, bueno, esto va a ser fecha a fecha y alguien muy importante del mundo Independiente, muy importante, me decía, claro, el desafío es que no cambie el humor del hincha y del socio fin de semana cada fin de semana. Pero bueno, hoy Independiente está en esa, está en ese pantano, en esa arena movediza, donde por ahí no le alcanza solamente con lo que hace, sino que tiene que estar pispeando, tiene que estar relojeando, mirando qué hace el resto. Pero bueno, gente, en todo este contexto de inquietud, porque es una situación movilizante, estar angustiado por la permanencia, Independiente sacó pecho, insisto. Jugando bien y ya lo vamos a evaluar, ya lo vamos a evaluar. Pero qué importante que era ganar ante un equipo que históricamente te complica las cosas. Defensa y Justicia, ¿cuántas veces le puso difícil la situación a equipos grandes, a equipos robustos de relieve? Y si bien ahora no está atravesando un buen momento, siempre es un equipo de temer, que inclusive los dirigidos por Pablo de Müller, para mi gusto, manejaron muy bien la pelota. Obviamente le faltó profundidad, le faltó pericia y le faltó efectividad. Ahora, ¿cuánto de eso tiene de mérito la defensa de Independiente? Bueno, ya lo voy a analizar al finalizar de esta reacción, donde también voy a hacer un uno por uno de los jugadores de la Lepra, insisto, en este triunfo necesario como el agua, parafraseando al autor del gol, a Franco Romero, ante Defensa y Justicia. Bueno, a ver, un partido que rápidamente, en cuanto al trámite, se dio favorable para Independiente por un penal que le cometieron a Ham. Honestamente, para mí fue penal. Yo creo que si el árbitro Nazareno Araza, que no me gustó, muy celoso con algunas amarillas, bueno, pero en todo caso no tuvo tampoco un arbitraje tan complejo. Creo que en el caso hipotético de que no lo hubiese cobrado, el VAR tendría que haberlo llamado y lo iban a corregir. Es decir, que fue penal, no hizo falta el VAR y si hubiera hecho falta, creo que lo iban a cobrar porque, bueno, Ham anticipa rápido, pillo, vivo, veloz, enfocado. Acá viene el primer aspecto positivo, pregunto, de la era de Berti, que no necesariamente significa que con Chicotelo no estaba. Pero bueno, por ahí el cambio de aire, el cambio de entrenador y esta mini pretemporada, los vi muy enchufados algunos jugadores. Primer aspecto, ¿por qué no? A destacar, a rescatar. Ham anticipa a su marcador, lo tocan, lo derriban y penal. Yo tuiteaba. Quiero que patee Ham, además le habían convertido el penal. Y si no, si patea el 9, banco. La verdad es que el 9, y si patea, que patee, y que sea lo que sea, es un número 9. Uno imagina que tiene que agarrar la pelota. Bueno, sorpresivamente lo agarró el capitán. Yo no lo esperaba. Agarró la pelota Franco Romero. Realmente lo ejecutó muy bien. Es un jugador de mucha calidad. Juega de 5, pero tiene mucho pie. Y bueno, abrió el pie. Abrió y con el borde interno la colocó sobre el palo izquierdo de Bolonia, es decir, sobre el palo derecho donde él estaba perfilado y puso felizmente, felizmente el 1-0 para Independiente, que después, a ver, el primer tiempo fue parejo, creo que Independiente, a ver, es que es muy difícil jugar bien tan pronto, yo creo que este equipo de Berti tiene para mejorar mucho, lo quiero decir, lo quiero advertir. Y confío ligeramente en que va a ir mejorando poco a poco. Ahora, volvemos a lo que decía en la premisa del comienzo de este video. Mientras ese poco a poco se va desarrollando, es importante sumar. Pero digo, el primer tiempo Independiente, creo que fue un partido parejo, donde Defensa después lo niveló, lo emparejó, justamente. Y quizá si tuviéramos que decir,
un puntito más arriba de defensa por protagonismo, por intentar desde la posesión de la pelota construir asociaciones y acercarse al arco rival. Ahora, el segundo tiempo no me gustó nada. Independiente regalando la pelota. Insisto, todo esto si yo lo pongo en el contexto de lo que había en juego del partido, de cómo llegaba Independiente, 5 partidos sin ganar. Y bueno, todo esto obviamente no es que queda de lado, pero queda relativizado. Es decir, le quito, no lo pondero tanto estos aspectos, porque primero que nada, hoy sí era ganar como sea. Pero el primer tiempo, les decía, parejo, quizá ligeramente superior defensa con algunas asociaciones. Me gustaron 2 futbolistas en defensa, Bogarín. Y bueno, Aaron Molinas entre los dos, si bien tenían ráfagas, no eran muy constantes en su juego, muy consistentes, por ahí inquietaban un poquito, y desde la asociación y desde la salida limpia intentar, el equipo de Pablo de Múnera por lo menos lo vi bastante prolijo. Y es importante que Independiente, ante un equipo que, insisto, no generó mucho peligro al arco de Centurión, no lo hizo protagonista o figura del partido, no lo inquietó, pero llegaba, se aproximaba. Independiente tuvo cierto orden defensivo, cierta solidez, pero sin tirarse atrás. El 4-3-3 característico de Berti, con buenos puntos altos en el caso de Ruiz Díaz y de Milo. No me gustó mucho Villalba, bien agresivo, enfocado en los despejes, en alguna cobertura, pero con los pies Villalba, toda, pero no para arriba, directamente afuera la tiraba. Bueno, ojo, ojalá vaya ganando confianza el paraguayo, pero lo vi muy desprolijo en la salida, en muchos casos rifando directamente la pelota. A Burgos no lo calificamos, desafortunadamente para él se lesionó, habrá que ver qué tiene, y entró Studer, que hoy la verdad es que lo meto en el podio. Muy bien Studer, muy bien. ¿Por qué? Quizá no pensar que entró para quedarse. Bueno, apostó por Milo en lugar de Ochega, después sí entró Ochega para armar una línea de 5 ya para defender con un poco más de gente, una defensa más nutrida. En la entrada en calor comentaban colegas que se lesionó a Becasis. Bueno, lo hizo Ruiz Díaz, muy bien hoy Ruiz Díaz, enseguida voy a puntualizar el 1-1. Lo que les dije de Villalba, algunas cosas buenas, otras no tanto, pero bueno, ahí estuvo el paraguayo con presencia firme, por lo menos desprolijo, insisto, en la salida, un factor para mí a corregir. Y un buen partido, buena presentación de Studer, ingresó, debutó el pibe y realmente dejó buenas sensaciones. La figura del partido es Romero, insisto, en un segundo tiempo donde Independiente yo lo vi desdibujado, lo vi cediendo totalmente el protagonismo, ni siquiera algunas cuestiones de la presión no tan alta, sino un poco más media en la zona de gestación de defensa, que en el primer tiempo habían dado algún rédito, en el segundo tiempo desdibujado, a destiempo, Mulet acompañando a Romero, hoy en un partido aceptable, y por momentos buenos, habrá que ver, por lo menos sorprende que Berti haya confiado en Mulet como titular, habrá que ver qué cuestiones le ve, qué pinceladas, qué matices, pero aparentemente es un futbolista que Berti pretende recuperar. Y bueno, Ham que es titular indiscutible, importante hoy también, siendo un poco la brújula, el termómetro, aunque Independiente no tuvo mucho juego en el mediocampo. Arriba los extremos, Gonzalo Ríos por la derecha, después se intercambió con Villa, muy bien los dos, participativos, bien Villa, picante, punzante, desequilibrante, Ríos haciendo lo propio, me gustó, y Fernando Romero haciendo el laburo que hace un 9, tuvo un muy buen cabezazo que lo sacó Boloña al ángulo, quizá lo mejor que le hemos visto al paraguayo desde que llegó a Independiente, y no mucho más, pero por lo menos es un futbolista que va a todas, y que es en sus desplazamientos muy generoso. Ahora bien, insisto, desde el juego, Independiente buscando mucho ese 1-1, tanto con Ríos por un lado, como con Villa por el otro, y no mucho más. No hay volumen, no hay asociaciones, pero tranquilidad, gente, esto recién empieza. Hoy había que ganar, y se ganó en un lunes, un párrafo aparte para la gente. Lunes, 9 de la noche, el estadio prácticamente colmado, y creo que a los 35 ya del segundo tiempo, Independiente Rivadavia tiró a la cancha el aliento de su gente. Impresionante lo de la gente de Independiente haciendo sentir el rigor al equipo visitante y dando su aporte desde las tribunas para que Independiente consiguiera finalmente un triunfo realmente necesario. Les contaba, para redondear, que en el complemento Independiente para mí se quedó. Defensa buscó con algunos cambios frescura, no renunció a su idea de intentar tener una salida limpia desde abajo.
E insisto, si bien no complicó tanto a Centurión, porque ojo, Defensa llegó, incluso ensayó algunos disparos de afuera del área, pero claro, no generaron tanto peligro, no pusieron mucha preocupación sobre el arco de Centurión, pero atentos a esta idea en donde hoy creo que un poco atado con alambre, que se entienda bien lo que digo por el contexto. Pero Independiente creo que peligrosamente se vio, sobre todo local, en muchos casos el protagonismo, no solo del partido o del trámite, sino también de la pelota. Pero bueno, gente, en el segundo tiempo Independiente lo vi desdibujado, lo vi quedado, lo vi quedado. Lo vi al equipo, creo que Berti está bajando una idea clara, una idea concisa, práctica, hoy el arco en cero, pero bueno, a esa idea obviamente falta tiempo para que termine de imprimírsela a Berti a los jugadores, que los jugadores lo asimilen y que de a poco se vaya forjando un equipo que, por qué no, después de algunas variantes en un tiempo podamos pensar, no digo de memoria, pero bueno, hay futbolistas que este técnico ya está probando. Hoy, por ejemplo, Bianchi no fue ni al banco de los suplentes, aparece Villalba, lo hizo Studer por la lesión de Burgos y lo hizo bien. Bueno, hoy entró Ruiz Díaz por una eventualidad, por una eventualidad, pero para mí lo hizo muy bien, después les voy a hacer el podio. Y ya, gente, repaso brevemente los cambios. Puesto por puesto, Asenjo, que no da pie con bola, por Romero, por el paraguayo, que insisto, no se lució, pero tuvo un partido acorde, tuvo un partido acorde. Después entró Sequeira, participativo, dinámico, bueno, lo amonestaron, pero bien, por lo menos movedizo, tuvo un disparo, creo que recién a los 30 del segundo tiempo, la primera aproximación de Independiente en el segundo tiempo, y fue en los pies de Sequeira, que por lo menos es un futbolista que encara y que va para adelante. Ya había entrado Studer por Burgos, ahí tenés tres modificaciones y las otras dos tuvieron que ver con el ingreso de Lautaro Ríos, apenas unos minutos, y también de Tobias Ochega para conformar una línea de cinco con Ruiz Díaz por un lado, con Ochega por el otro y con los tres centrales, Villalba, el paraguayo, con Studer, el alto de la camiseta 42 que dejó vacante Tomás Palacios. Y con Milo, que tuvo un gran partido para las expectativas, tuvo un gran partido Milo, atento, por ahí, no con un abanico muy grande de recursos técnicos a la hora de pasar al ataque, pero mostrándose como alternativa, no es poco. Y bueno, criterioso, criterioso y agresivo en la marca. Me gustó el partido de Ruiz Díaz, me gustó el partido de Milo, también el ingreso de Studer y obviamente Franco Romero, que siempre es la figura de Independiente, es increíble. Creo que ahí de esos cuatro, bueno, Romero al primer puesto, además por el gol, primer gol en primera división, la responsabilidad de hacerse cargo, de agarrar el penal y de ejecutarlo, lo pongo en el primer puesto y después el podio complétenlo ustedes como quieran, de esos nombres que les mencioné. ¿Qué opinan ustedes, gente? ¿Qué partido vieron? ¿Les gustaron los cambios de Berti? ¿Le gustó el equipo? ¿Qué hay que mejorar? Mucho, mucho, pero ¿qué? Díganme ustedes. Bueno, algunas de estas son mis impresiones rápidas después de este Independiente Rivadavia 1, Defensa y Justicia 0, completo el 1 por 1. Centurión no tuvo mucho trabajo, pero siempre muestra seguridad. Ham, bien, ya lo describí. Mulet, un partido bueno, la verdad que bueno, voy a ser bueno, valga la redundancia, y voy a decir que fue un partido bastante correcto, de Agustín Mulet, una apuesta por lo menos de Berti. Los cambios, quizás sacando los últimos que jugaron pocos minutos, no tuvieron tanto efecto, pero se muestran como variantes y como alternativas. Gente, comenten ustedes acá qué les pareció el partido. ¿Qué opinan? ¿Coinciden o no con mi análisis? ¿Cómo ven? ¿Cómo vieron al primer partido de local de Independiente tras la dura derrota de Vélez 4-0? Pero claro, en el medio, por el parate de fecha FIFA, 10 o 15 días donde Berti pudo laburar, pudo emparejar un poco este barco, esta cosa. Y bueno, de aquí en adelante, ojalá todo sea más próspero y todo sea mejor, pero tranquilidad y calma porque este es un camino muy duro. Nos vemos el próximo lunes desde aquí, desde Buenos Aires. Los espero en la cancha de Banfield para la visita de la Lepra.
ante Banfield. Gente, gracias por estar, gracias por bancar. Los invito a suscribirse a mi canal de YouTube. Es gratuito, suscríbanse, compártanselo a un amigo. Díganle, che, miren este flaco, hace videos, opina de la lepra, informa. Antes más, quizá ahora más moderado, pero siempre hay info, tranquilidad. Y bueno, los invito a seguirme, y que estemos conectados y atentos, atención, que se pueden venir algunas cosas nuevas. Bueno, gente, abrazo grande. Ganó la lepra. Por fin, Independiente Rivadavia volvió a la victoria de local, necesitado, para que la gente que va, que siempre está, que paga la cuota, que hace el aguante, que compra una entrada, pueda gritar un gol. Insisto, y con esto redondeo, Independiente lejos estuvo de brillar, lejos estuvo de convencer. Yo le pido mucho más al equipo, mucho más a Berti, pero bueno, para eso hay que tener paciencia, ¿eh? Ojalá ese momento llegue. Hoy había que ganar como sea y se ganó, que es lo más importante. Abrazo grande y buena semana.